Mi nombre es Carmen. En Corteva lidero toda la parte de patología, todos los trabajos de patología que se hacen dentro de México. Lidero este laboratorio, y digo de laboratorio porque en el mundo hay 32 como este. Tenemos a cargo como actividad importante el diagnóstico. El diagnóstico de enfermedades tanto de maíz como de sorgo, pero el impacto más grande para nosotros es dirigir un poquito o apoyar en la dirección que tienen que tomar los programas de mejoramiento para mejorar justamente productos que sean útiles en el mercado allá afuera. Trabajar para Corteva, la verdad, a mí me da mucha satisfacción, pero algo que valoré mucho cuando llegué aquí fue el grupo de recursos humanos, porque realmente aquí el trato hacia las personas era... Me sentía súper cuidada, protegida, y creo que actualmente es un ambiente, el ambiente que se genera actualmente es muy sano y es muy propicio para que trabajen mujeres. Tienen el área que a mí me gusta desarrollar. Y segundo, porque además hago lo que me gusta. En realidad podría darte muchos ejemplos de innovación. El más grande creo que ha sido el descubrimiento de un patógeno que se llama Acrenium strictum. Este es un patógeno que está muy localizado en México. Los híbridos tienen que tener tolerancia a ese patógeno. Esto es un trabajo para mí innovador porque incluye al patólogo, incluye al mejorador e incluye al molecular breeder. Entonces, creo que ha sido de los éxitos más grandes. Este laboratorio existe porque podemos hacer el link con mejoramiento y hoy con la parte molecular. Híjole, lo más retador, trabajar con personas, porque además tienes que crecer otros skills que a lo mejor uno no tiene preparado, como ser empáticos, entender qué implica trabajar con diversidad. Sin embargo, encontrar gente que le apasione esto ha sido también retador. Lo que creo que hace falta todavía es, a pesar de que se han hecho muchos esfuerzos por tener más mujeres en el ambiente de investigación, creo que todavía el día de hoy somos pocas mujeres. Todavía hoy, para cosas de liderazgo, yo pienso que todavía somos pocas mujeres.